Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha realizado la memoria anual de actividad, cargada de iniciativas y de experiencias pilotos, según ha dado a conocer la concejal delegada del área Maricarmen Carmen Climén, y en la que destaca sobre todo la creación y el trabajo de la Mesa de la Solidaridad como órgano participativo y consultivo en materia de acción social en el municipio. De la mesa forman parte las delegaciones comarcales de Manos Unidas, Cruz Roja, Caritas Interparroquial de Segorbe, la la asociación Luis Amigo y la Concejalía de Bienestar Social. Se ha multiplicado la línea de intervención iniciada en 2013 en cuanto a la integración de personas con algún tipo de discapacidad que no tienen ninguna ocupación. Se ha impartido un curso de musicoterapia, un curso de flores secas y un taller de papiroflexia basado en las figuras del Belén, que consiguió el premio al Belén más original de Segorbe. Como iniciativa se firmó con la Fundación Mafre un convenio para prácticas de personal con discapacidad intelectual en el ayuntamiento, que durante tres meses contó con la incorporación de una Segorbina. En materia de atención directa a personas dependientes, se inició como experiencia piloto un taller de memoria para enfermos de Alzheimer y otras demencias. Además, se otorgó una beca para formación práctica en ayuda a domicilio, que recayó en una Segorbina estudiante de enfermería, y se realizó la segunda edición del curso de cuidadores no profesionales de personas dependientes. Para culminar el año se puso en marcha a finales de diciembre el taller de formación e inserción laboral para personas con discapacidad y que mantendrá en continua formación práctica en jardinería durante cuatro meses a un colectivo de 10 personas desempleadas con discapacidad. También se ha realizado la campaña de recogida de juguetes de navidad con la colaboración de Cruz Roja. Tuvo como destinatarios a 44 niños y niñas de familias favorecidas. Dentro del programa de cooperación internacional se consiguió apoyo a las entidades con proyectos que se centran en personas vulnerables de otros países, respecto a los programas de prestaciones básicas que tienen continuidad en el tiempo, se ha prestado apoyo económico o ayudas en especie a 150 familias que se encuentran en el umbral de la pobreza o por debajo de él. Además y como novedad se aprobaron las bases para pedir ayudas para el pago del recibo del IBI, generando recursos siempre para quienes más lo necesitan. En el programa de renta garantizada de ciudadanía se ha incrementado el número de beneficiarios en un 20% y de la misma manera se ha incrementado en un 45% las resoluciones de prestaciones al cuidador de personas dependientes dentro del ámbito familiar. Se ha continuado prestando el servicio de ayuda a domicilio para cuatro trabajadoras familiares con el fin de mejorar la calidad de vida de 85 personas encamadas o con dificultades motoras y de sus cuidadores. Todas estas intervenciones, junto con el programa de información, orientación y asesoramiento que se presta en los bajos del ayuntamiento y que atiende a una media de 50 personas los lunes y jueves, y el programa de catering social Minchar a casa que cuenta con 15 beneficiarios, el transporte adoptado que atiende a otros 15, la atención y seguimiento de la infancia desfavorecida o las familias en conflicto, y la ampliación de actividades en el centro ocupacional.